Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy vamos a mostrarles cómo realizamos la preparación de la uña para aplicar un gel semipermanente. Aquí ya tenemos el resultado final y bueno, pues ahorita les voy a mostrar el paso a paso de cómo lo realizamos. Comenzaremos primero por aplicar un poco de antiséptico. En este caso estamos utilizando el Sunny Spray de la marca Organic Nails. Con este empujador de cutículas o bisturí, como ustedes lo conozcan, vamos a empezar a desprender el área de cutícula, toda la célula muerta que tengamos. Ok, empezamos a recorrer nuestra cutícula hacia atrás y con el filo de nuestro bisturí o empujador comenzamos a jalar toda la célula muerta. Es súper importante que realizamos este procedimiento, ya que si no retiramos esta célula muerta, va a ser un factor para que nuestra aplicación no dure tanto y tengamos desprendimientos prematuros, ¿ok? Tal vez no pueda retirarse al 100% todo el perigio con nuestro empujador, pero también nos vamos a ayudar con una lima y con esa lima pues vamos a poder retirar el 100%. Una vez que realizamos eso, vamos a utilizar esta lima que igual es de la marca Organic. Es una lima no tan abrasiva ni tan agresiva. Lo que estamos haciendo es retirar el brillo natural de nuestra uña. Y también tenemos que darle la forma a nuestro borde libre porque no la trae uniforme. Entonces vamos a retirar bien, bien todos los excesos. Retiramos nuestro brillo natural, así como les estoy mostrando, de una manera envolvente. La lima trae una forma circular y es la que vamos a utilizar para los laterales. Y aquí el borde libre, igual tratamos de darle la mejor forma. Así lo vamos a realizar en todas las uñas. El retirar el brillo natural es con la finalidad de que nuestro producto se encastre de una mejor manera, tenga mayor adherencia y más durabilidad. No es con la finalidad de desgastar la uña ni de rebajarla en exceso, porque eso no es correcto. Muchas personas se quejan de que se desgastan las uñas de más y pues sí. Tienen razón, ya que eso no es lo más correcto, únicamente es retirar el brillo natural, puesto que nuestra clienta puede traer partículas de comida, de algún aceite, de crema, algún producto que se pudo haber aplicado en el cabello, etcétera, etcétera. Entonces, esos son factores de desprendimiento. Vamos a estar subiendo más videos aquí en nuestro canal de YouTube, así que les pedimos mucho apoyo por parte de ustedes, que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestros videos, que le den like, que los comenten y sobre todo que activen la campanita de notificaciones para cada vez que subamos algún video, pues a ustedes les notifique y puedan verlo lo más pronto posible. Listo, aquí ya tenemos las uñitas preparadas y vamos a utilizar nuevamente nuestro antiséptico. Vamos a utilizar este producto que es un primer, es Protein Bond de la marca Organic Nails también. Es un primer que es libre de ácido y nos va a ayudar a proteger un poquito nuestra uña natural y sobre todo a que nuestro producto que vamos a aplicar posteriormente tenga una mayor adherencia. Este producto se llama Protein Bond y es de la marca Organic. Lo aplicamos únicamente en el área donde está nuestra uña natural, cuidando siempre penetrar bien en toda el área de cutícula. Sean generosos y generosas al momento de aplicar. Voy a utilizar este color que es el Purity de Nail Factory. Este lo voy a aplicar en nuestra uña anular, la uña del dedo anular.
Si ustedes manchan la piel, no se preocupen. Ahorita les voy a decir cómo pueden retirar todo ese exceso. Vamos al color. En este caso voy a utilizar este color vino. Ahorita les muestro el envase. Es de la marca GC. Obviamente ustedes tienen que procurar no llegar al área de cutícula y tampoco manchar la piel. Pero si es el caso, ahorita yo estoy manchando la piel para mostrarles cómo podemos resolver este tipo de accidentes o este tipo de situaciones cuando todavía no tenemos un control al 100% de nuestro producto. Yo les sugiero que demos dos capas, incluso tres capas, si es que a la primera no, debido, miren, debido a que si dejan una capa gruesa, se va a secar únicamente por encima de la superficie, pero por dentro no se va a secar y se nos va a arrugar el gel. Miren, con este palito de naranjo estoy retirando los excesos que pude haber manchado en la piel. Ahorita en la segunda capita les voy a dar otro consejito de cómo lo pueden retirar. Listo. Con este palito podemos delimitar el área de trabajo. Vamos a curar la lámpara durante 60 segundos. La lámpara que yo estoy utilizando es esta, se las voy a mostrar. Es de la marca Sun y es de 120 watts. Tiene aquí un temporizador, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos y 99 segundos. Yo voy a curarlo únicamente por 60 segundos y al salir voy a aplicar una segunda capa. Ahora les muestro el color. Es el número 107. Es el número 107 de la marca GC Nails. Es color vino y este es el que estamos utilizando en el dedo de la uña anular. Es el Purity, es de la marca Nail Factory. Y encima vamos a aplicar este que es un color plateado. Lo vamos a aplicar encima de este para que se vea un poquito más plata, ¿ok? Llevamos aquí 59 segundos, 60 segundos. Ok, sácala. Vamos a aplicar, miren, la segunda capita. Miren aquí, como la capita estaba delgada, pues no se ve muy consistente el color. En este caso estamos dando la segunda capa para que nuestro color sea mucho más consistente, es decir, se vea más. Y aquí vamos a llegar más al área de cutícula con un pincel súper delgadito. Miren, el pincel que yo voy a utilizar es este. Si lo alcanzan a percibir, con este pincel voy a delinear más el área de cutícula. Es decir, voy a llegar más, acercándome más con este pincel. Como pueden ver, así lo vamos a hacer en cada una de las 5 uñas. Bueno, en este caso solamente estoy trabajando con una manita porque la otra, como vieron al principio del video, ya la tenemos lista. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a retirar estos excesos, no solo con el palito de naranjo, sino vamos a utilizar una gasita como esta. Esta gasita no suelta mucha pelusa. Y vamos a utilizar este limpiador que es Synergy Wipe de la marca Organic Nails. Vamos a vertir un poquito en nuestra gasita y vamos a envolver el mismo palito de naranjo. Con este vamos a retirar nuevamente los excesos que pudieran irse hacia la piel, ¿ok? Así de fácil
retiramos todo el exceso debido a que a veces no llegan bien al borde libre, no sellan perfectamente por el temor de que se vaya a manchar la piel. Entonces prefiero que retiremos el exceso de la piel con una gasita y con el palito de naranjo, pero que quede bien bien selladita el área de nuestro borde libre. Ahora vamos a aplicar esta capita de lo que les comentaba, el silver, igual de la marca GC, sobre el dorado que aplicamos en la primera capa. Retiramos también aquí los excesos. Si se nos complica, podemos envolver nuestra gasita con nuestra gasita, porque son glitters, entonces se adhieren un poquito más. Vamos a curar nuevamente por 60 segundos. Les repito, el limpiador que utilicé es Synergy Wipe de la marca Organic Nails. El antiséptico que utilizamos también fue Sunny Spray de la marca Organic. El primer que utilicé es el Protein Bond, igual de la marca Organic. Y el color fueron estos tres: el número 107 de GC Nails, el Silver igual de GC Nails, Purity de Nail Factory. Este lo puse como base previa para este color plata. Y este pincel súper súper delgadito es de la marca Fantasy Nails y este nos va a ayudar a delinear perfectamente bien el área de nuestra cutícula. Sácala, por favor. Vamos a dar nuestra tercera capa. ¿Cuántas capas deberíamos de dar? Pues pueden ser desde una sola capa, dependiendo de la consistencia del gel que vayamos a utilizar. Puede ser una capa, pueden ser dos capas, pueden ser incluso tres capas. Aquí ya estamos dando tres capitas de nuestro color. Utilizamos nuestro pincel súper delgadito para llegar más al área de cutícula, sin el temor de manchar toda el área de la cutícula en la piel. Y al final podemos limpiar con nuestra gasita y con nuestro palito de naranjo. Obviamente lo tienen que hacer antes de introducirlo a la lámpara, ¿ok? Antes de introducirlo, tomo mi palito, lo envuelvo con esta gasita y voy retirando todo el exceso que nos quedó en la orilla de la piel. No en todos los casos va a suceder esto. Si ustedes tienen mucha precisión, pues esto ya no sería necesario. Vamos a curar en lámpara, igual durante 60 segundos, y al finalizar vamos a aplicar una capa de nuestro gel finish, que es un gel finalizador. En este caso también voy a utilizar la marca Organic, que se llama Bloom. Este gel finalizador brillante es de la marca Organic y su nombre es Bloom. Este me gusta porque es compatible tanto para acrílico como para gel semipermanente de un paso. Si su gel semipermanente es de tres pasos, no recomiendo utilizar este porque se va a craquelar, se va a partir y no es compatible. Únicamente es para geles de un paso, ¿ok? Vamos a aplicar este y al finalizar también vamos a utilizar un poquito de aceite para cutícula. En este caso vamos a utilizar el de la marca Nail Factory. También utilizamos uno de la marca Musa que me gusta bastante, pero bueno. Vamos a aplicar nuestra capita. Sácala, por favor. Una vez que se ha curado por 60 segundos la tercera capa, vamos a aplicar nuestro gel finish
En este caso, les vuelvo a repetir, estamos utilizando el Bloom de la marca Organic. Si bien los colores ya podrían quedarse así, nosotros vamos a reforzar nuevamente con este gel finalizador y nos va a aportar una capita que va a proteger el color. Vamos a revisar que no estén, que esté en perfectas condiciones y volvemos a tomar nuestra gasita para retirar cualquier exceso de gel que pudiera habernos quedado en la piel. Esto yo únicamente lo hago cuando son uñas muy pequeñitas o que tienen mucha carnita alrededor de la uña para que no se compliquen. Bueno, pues pueden aplicarlo sin miedo y al finalizar, antes de meter a la lámpara, limpiamos los excesos con una gasita. Después de las tres capas que ya utilizamos, que ya aplicamos, vamos a aplicar entonces la capa de nuestro gel finalizador, que es el Bloom. Lo vamos a curar en lámpara durante 60 segundos y al finalizar vamos a aplicar nuestro aceite para cutícula. Este gel lo podemos curar únicamente por 45 segundos y es más que suficiente. Yo les recomiendo los 60 segundos, no hay ningún problema, pero con 45 segundos seca perfectamente. Una vez que hayan transcurrido nuestros 60 segunditos, vamos a dar el terminado. Transcurrieron los 60 segundos, sacamos de la lámpara y aplicamos nuestro aceite para cutícula y como su nombre lo indica, únicamente va en el área de la cutícula. No suban a la aplicación, a la superficie de la uña, porque si no se va a opacar nuestro trabajo. Damos un ligero masaje y esparcimos el producto hacia los nudillos para que se hidrate toda esta área que estuvimos manipulando al contacto con los químicos, con la lima y con el bisturí o empujador de cutícula. Listo, eso es todo. Pueden apreciarlo un poquito mejor. Préstame tu otra mano. Miren, aquí ya está el trabajo terminado y esta es la manera en la que nosotros aplicamos nuestro gel semipermanente o muy conocido como Gelish en uña natural. Hicimos la preparación, aplicamos el color y listo. Roma Nails, muchas gracias.